y por hay cada vez hay más mujeres. Vamos a sumar a la charla, tengo una aliada en esto, me parece. Es Lucila Dietrich, ella es fundadora y directora de la comunidad Mujeres al Volante, tiene una página web que sale mucho. ¿Cómo te va, Ajá. Lucila? Hola María, hola Diego y hola a toda la audiencia, ¿cómo andan? Bien, ya sabemos que las mujeres manejamos mejor y con mayor prudencia que los hombres, ¿o no? Bueno, yo voy a estar, porque esto es así, tengo que estar un poquito del lado de María y un poquito del lado de Diego. A igual estadística, no es que las mujeres manejamos mejor o peor que los hombres, las mujeres respetamos más las normas de Ahí tránsito. está bien, hay que definir qué entendemos por manejar mejor. Somos más respetuosas de las normas de tránsito. Sí, respetamos más las normas de tránsito. Después yo siempre digo, hay mujeres que manejamos, me sumo a eso muy bien, y hay hombres que manejan muy bien. Y hay mujeres que manejan muy mal y hombres que manejan muy mal. Entonces, pero no es una generalización que, como se escucha todavía lamentablemente en la calle, ese prejuicio de que las mujeres manejamos mal. Yo creo que hay casos y casos, pero sí, sí puedo decir una diferencia en cuanto al hombre y la mujer, es que las mujeres somos más respetuosas de las normas de tránsito, quizás hay una connotación que es que somos más precavidas y también hay muchas mujeres que son más miedosas, entonces por eso lo que dice que hay que ir a 60, vamos a 60, la luz roja no se pasa en rojo, etcétera. Claro. Ahora, Lucila, vos tenés una página de internet con este, con tema mujeres y volante, ¿no? Sí, Que se llama mujeresalvolante.com. ¿Qué detectás que despierta mayor interés? O sea, vos tratás a la mujer ahí como alguien que se interesa por el auto, más allá de lo que dice el estereotipo, yo de ese grupo no soy. O sea, yo quiero que el auto me lleve, pero manejo bien, creo que manejo bien, pero mi auto es un aparato para llevarme, no me llevo bien con controlar el aceite, toda Claro, esa por eso, parte. definamos qué es manejar bien, porque no, pues una cosa es ser respetuoso de las normas de tránsito y otra cosa es manejar bien. Sí, dijo eso Lucila, que son dos Sí. cosas Por eso, son dos distintas. cosas distintas. Por eso dije eso. Me Claro. parece que hay muchas notas que salen y Sí, me tenés parece razón. fantástico, que las mujeres manejamos mejor, que los hombres manejan mejor, pero bueno, ahí es tal cual lo que decís vos, Diego, es definamos qué es manejar bien. No, está bien. Ahora, con el tema del vínculo de la mujer con el auto, porque es otra manera también de salir a la ruta con el auto en condiciones. Yo, si me guío por mi propia mini encuesta, somos peores en eso. O sea, no somos de ir a medir la rueda y tomar las precauciones del caso. Sí, yo lo que observo, vos María serás la excepción, ustedes ven los tips de mujeres al volante, que las mujeres, no estoy diciendo con esto que los hombres no se ocupen, pero estoy hablando más de lo que conozco más yo, que son las mujeres al volante. Las mujeres son muy precavidas, entonces están al tanto mucho de la seguridad del auto, especialmente en el momento que se convierten en madres. Entonces, yo el gran cambio que vi es que dentro de las concesionarias, las mujeres son las que se anticipan a cuando tienen que llevar el auto a las vacaciones. Entonces hacen los controles de seguridad, etcétera. En el momento también de cuando van a comprar un auto, la mujer se fija mucho más en el tema de seguridad. Entonces averigua si no sabe lo que es el sistema de ABS o el tema de los airbags de los autos según el vehículo que se vayan a comprar. Y también investigan mucho el tema de la seguridad de los chiquitos, que eso es un tema que se está trabajando y que lamentablemente acá en la Argentina muchos chicos siguen andando sueltos que no tendrían que ir. No, Entonces, claro. sí, las mujeres se fijan mucho en el tema de seguridad. Yo eso vi un cambio en los últimos años. Cuando van a consultar por un auto, digamos, les interesa con. Yo decía después no, cuando tipo controla el aceite, el aire de los De neumáticos. voladas, eso sí. Entonces, sí necesitamos más un sistema de que el concesionario nos avise cuando tenemos que hacer el cambio de aceite y los servicios. En eso sí, los hombres somos como más organizados en ese aspecto, bueno, en muchos aspectos más. Pero las mujeres sí, en eso somos más desvoladas, en el tema de los controles. Pero en el Sí, momento no, que. y tendemos más a ir al service porque suponés que cuando traes un taller vas menos 10 en cómo te van a tratar. El otro día yo le pregunté al taller de la esquina de casa, le digo, ¿es buena onda? Pues me estaba mandando un especialista. Me dice, no, no, si vos vas con qué buena onda, no, o sea, no es buena onda. Con esa actitud, me dijo, te van a estafar siempre. Me dice, no tiene que ser buena onda. No, lo importante de los talleres es que te hagan realmente lo que te dicen que te tienen que hacer.
y a veces el tener, hay muchas concesionarias que trabajan muy bien, hay otras que no tanto, y el tener tanto para el hombre y para la mujer información de lo que le tienen que hacer el auto ayuda. Claro. El conocimiento ayuda en cualquier contexto. Sí, ¿no? Claro, claro. Lo mismo la gente cuando viene a comprar un auto, a veces sabe más que los propios vendedores. Claro. Entonces sí, sí es muy importante. Nosotros, por ejemplo, pusimos asesoras de servicio mujer, mecánicas mujeres, que eso mecánicas me también. Ah, mecánicas mujeres, mira. Sí, sí. Bueno, Lucila Dietrich, fundadora y directora de la comunidad Mujeres al Volante, es una página web. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por el llamado y ojalá que cada vez haya más mujeres al volante. Bueno, cómo no. Chau, chau. Chau, chau.